siempre un gozo llegar hasta su hogar. Si se halla en nuestra área, por favor venga y participe en uno de nuestros servicios. Le aseguro que lo haremos sentir en casa. Muchas gracias por sintonizarnos y muchas gracias otra vez por estar aquí. Me gusta comenzar con algo gracioso. Escuché de un joven que estaba hablando con Dios y le dijo: Dios, ¿qué son 1 millón de años para ti? Dios contestó: hijo, para mí 1 millón de años son como 1 segundo para ti. El joven dijo: Dios, ¿qué son 1 millón de dólares para ti? Él respondió: hijo, 1 millón de dólares para mí son como 1 centavo para ti. El joven lo pensó y al fin se armó de valor. Le dijo: Dios, ¿me puedes dar 1 centavo? Dios contestó: claro, solo espera 1 segundo. Levante su Biblia y dile con convicción: esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Hoy le quiero hablar de que viene una inundación en su vida. A veces las noticias meteorológicas avisan que estamos bajo un aviso de inundación rápida. Significa que las condiciones son aptas para eso. El agua podría salirse de sus límites normales. Podría aumentar el nivel de agua de modo que el drenaje y los pantanos se desborden. Como el meteorólogo, estoy aquí para anunciarles hoy que están bajo un aviso de inundación de repentina. Las condiciones son correctas. Usted ha honrado a Dios, ha sido fiel, ha pasado la prueba. Ahora Dios está diciendo, está a punto de llegar la inundación, pero no de agua. Verás una inundación de mi bondad, de oportunidad, de sanidad, de cambios buenos, hasta que estés abrumado con el favor de Dios. Va más allá de tus expectativas, te coloca en el exceso. Y quizá ha vivido muchas cosas negativas en el pasado, rupturas difíciles, desilusiones, angustias, y es muy fácil desanimarse y abrumarse. Los pensamientos negativos le dirán: nunca te liberarás, ya viste el informe médico, jamás llegarás más alto ni lograrás tus sueños, ya llegaste al límite. No, necesita prepararse, las cosas han cambiado. Está por entrar en esta inundación cuando de pronto conoce a la persona correcta. Puede comprar esa casa nueva. Es aceptado en esa universidad. Lo escogen como el actor principal en el programa nuevo. Su canción triunfa en la radio y su carrera despega. Verá la grandeza incomparable del favor de Dios. Lo va a llevar más allá de sus límites normales. Va a sustituir lo que el informe médico le dice. Va a reemplazar su talento, su educación, su experiencia. Lo pondrá en un nivel al que no hubiera podido llegar por sí mismo. No va a ser una llovizna, una lluviecita. Va a ser una inundación de favor, de talento, de ideas, de oportunidades. ¿Por qué no baja esto a su espíritu? Una inundación de la bondad de Dios. Bueno, dirá usted, solo estás tratando de levantar los ánimos de la gente, Joel. No creo que veré esa inundación. No creo que nada bueno me vaya a suceder solo porque lo estás diciendo. Entonces, esto no es para usted. Esto es para los creyentes. Esto es para las personas que saben que las cosas han cambiado a su favor. Gente que sabe que Dios puede hacerlo en extremo mucho más abundante. Es para las personas que se levantan en la mañana y dicen: Padre, gracias por una inundación de tu gracia. Señor, gracias por una inundación de sabiduría, de sanidad, de tu bondad en mi vida. Esto fue lo que hizo David. En 1 Crónicas 14, estaba enfrentando una situación imposible. Él y sus hombres enfrentaron un gran ejército. Los filisteos los sobrepasaban en gran número. En lo natural, no podían ganar. Pero Dios le prometió a David que iría con ellos y que derrotaría a este ejército. David salió e hizo justo eso. Dios le dio la victoria. David estaba tan abrumado por la bondad de Dios que trató de describirla en el verso 11. Él dijo: Dios penetró en mis enemigos como penetra el agua en una presa abierta. Una traducción dice: como una violenta inundación. Note que David comparaba el poder de Dios a una inundación. Estaba diciendo, cuando Dios aparezca, será como una inundación de favor.
de fuerza, de oportunidades. Piensa en lo poderosa que es el agua. Casi un metro puede levantar un auto que pesa cientos de kilos y moverlo por todas partes. Usted ha visto en los noticieros que durante una gran inundación, casas enteras han sido arrasadas. Nadie puede parar la fuerza del agua. De la misma forma, usted puede tener obstáculos que parecen insuperables, sueños que parecen inalcanzables, pero déjeme animarle. Cuando Dios libere una inundación de su poder, nada será capaz de detenerlos. Esa enfermedad quizás se vea grave, pero cuando Dios libere una inundación de sanidad, no tendrá ninguna posibilidad. Su oposición puede ser fuerte, mejor financiada, mejor capacitada, pero cuando Dios abra las compuertas, no habrá nadie que se le compare. ¿O qué pasa con sus sueños? Quizá no tenga las conexiones, no conozca a la gente correcta, no tenga las finanzas, pero cuando Dios libere una inundación de favor en su vida, la gente aparecerá para ayudarle. Usted no tendrá que buscarlos, oportunidades, posibilidades. Las personas correctas lo van a buscar. Necesita prepararse, no para un chorrito, ni un riachuelo, ni un río, sino una inundación del favor de Dios. Un maremoto de la bondad de Dios. Un tsunami de su aumento. Dios lo va a llevar a un nivel en el que nunca antes ha estado. Va a ser sin precedentes. Usted irá más lejos y más rápido de lo que haya soñado. Éxodo 34:10 habla de esto. Dios dijo, voy a realizar milagros que no se han visto nunca antes en esta tierra. El pueblo verá las obras del Señor porque voy a realizar un acto asombroso con ustedes. Cuando Dios usa la palabra asombroso, no está hablando de un chorrito, un rachuelo, un río. Está hablando de una inundación de favor, de ideas, de sanidad. Tal vez no lo parezca en lo natural ahora, pero recuerde que está bajo un aviso de inundación rápida. En cualquier momento, los cielos se pueden abrir. En cualquier momento puede conocer a la persona correcta. En cualquier momento, Dios puede hacer algo asombroso. Algo que nunca antes ha visto en su vida. Ahora, la verdadera pregunta es, ¿dejará usted que esta semilla eche raíz? Cada voz le dirá porque esto no es para usted. Y yo solo estaba cambiando de canales y di con este tipo, ni sé quién es él, no me estaba hablando a mí o yo ni siquiera planeé realmente venir hoy, Joel, solo me aparecí. No, Dios lo tiene aquí, en el lugar correcto, en el tiempo correcto, porque quiere hacer algo asombroso en su vida. Usted tiene que estar de acuerdo y decir, Dios, esto es para mí hoy. Estoy levantando mis expectativas. Estoy sacudiendo la duda, la negatividad, las desilusiones, la autocompasión, los sueños pequeños, las metas cortas. Y Señor, voy a hacer espacio para una inundación de tu bondad. Conocí a una señora hace un par de años después del servicio. Estaba aquí para recibir tratamiento de cáncer en el hospital MD Anderson. Le iban a quitar un tumor y luego iba a tener que tomar quimioterapia. Todos sus expedientes médicos, exámenes de sangre y rayos X, fueron enviados desde su hospital en su ciudad. El doctor que le estaba atendiendo aquí quería que se rehiciera todas las pruebas y se retomara todos los rayos X, solo para checar de nuevo y verificar todo. Ella ya estaba programada para la cirugía cuando el médico la llamó. Él ya no podía encontrar el tumor. Estaba muy claro en uno de los rayos X, pero en este nuevo no podía verse nada. Dijo, he estado haciendo esto por 26 años. Nunca antes había visto algo como esto. ¿Qué fue eso? Una inundación de sanidad. Una inundación de restauración. Amigos, Dios puede hacer lo que la medicina no puede. Dios hizo su cuerpo. Lo tiene en la palma de su mano. Lo bueno es que Dios tiene la última palabra. Él dijo, el número de tus días yo cumpliré. Esto significa que la enfermedad no determina cuánto vivirás, sino Dios. Nada lo puede arrebatar de su mano. Si no es su tiempo de irse, entonces no se irá. Quizás está sufriendo una enfermedad grave, no se ve bien en lo natural, pero está bajo un aviso de inundación rápida. En cualquier momento podría haber una inundación de sanidad. En cualquier momento Dios podría voltear esto. Isaías dijo, cuando el enemigo venga como una tempestuosa marea, el Espíritu del Señor lo hará retroceder. Varios comentarios creen que la coma fue puesta mal durante la traducción.
En lugar de decir, cuando el enemigo venga como una tempestuosa marea, coma, creen que la coma debería ir después de la palabra venga. Diría, cuando el enemigo venga como una tempestuosa marea, el Espíritu del Señor lo hará retroceder. Es decir, el énfasis está en el poder de Dios y no en el del enemigo. He aprendido que cuando el enemigo ataca, Dios reacciona. Dios no se queda pensando, bueno, me pregunto qué sucederá o qué van a hacer. No, Dios trabaja. Usted es su posesión más preciada. Lo dice en Salmos, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Dios sabe que cuando recibió un informe médico malo, sabe cuando está luchando con sus finanzas, sabe cuando está siendo maltratado. Quizá no vea que pasa algo, pero puede estar seguro que Dios Todopoderoso está consciente y trabajando en su vida. Ya tiene la solución. Si se mantiene en fe, en el tiempo correcto, Él liberará una inundación de su poder, una inundación de sanidad, una inundación de restauración. Él no solo lo sacará, sino que lo sacará mejor de lo que estaba antes. Una de las claves es que debemos mantener la perspectiva correcta. Es fácil enfocarse en lo grande del problema. Nunca mejoraré, Joel, es imposible, o nunca saldaré mis deudas. Este revés, esta pérdida de ingreso, este pago inesperado me acabará. No, ese problema puede ser abrumador, pero no es la inundación. La deuda, la enfermedad, la oposición, es como un chorrito, agua que apenas fluye. Pero el poder de Dios, la promoción, la sanidad, el avance, la restauración, es como una inundación. Ese es el maremoto que se dirige hacia usted. Solo es cuestión de tiempo para que llegue. Cuando lo haga, no habrá competencia. Es como una gota de agua comparada al océano entero. Ahora, durante todo el día, cuando se sienta tentado a preocuparse, a sentirse frustrado, regrese a la fe. Señor, gracias por una inundación de tu favor. Yo sé que me tienes en la palma de tu mano. Señor, te quiero dar las gracias por adelantado, porque estás liberando una inundación de tu poder y esto dará un giro pronto. Esto fue lo que hizo David. En el Salmo 112, dice, cuando las tinieblas superen lo divino, la luz vendrá irrumpiendo. Note que no fluirá despacio, no llegará allí apenas. No como una inundación, como agua que sale a borbotones, vendrá irrumpiendo. Esto significa que de pronto se aliviará. De repente conocerá a la persona correcta. De golpe es capaz de acabar de pagar su casa. Nuestra actitud debería ser, mi hijo se puede haber desviado, tomando decisiones equivocadas, pero estoy esperando una inundación de la misericordia de Dios que lo haga regresar. O mi casa puede haber estado en el mercado un año sin venderse, pero estoy esperando una inundación de favor que haga que sobresalga y se venda. El negocio puede estar lento, pero estoy esperando una inundación de nuevos clientes, de ventas, de promoción. En medio de esa dificultad, no se desanime. Está en primera posición para ser inundado de la bondad de Dios. Hace un tiempo se me acercó una señora, estaba muy emocionada. Un miembro de su familia necesitaba varias cirugías. Eran vitales para que esta persona viviera una vida productiva, pero iban a costar $400,000. Eso no lo cubría su seguro. Esta familia no tenía tanto dinero. Y mes tras mes, esta señora se mantuvo orando, creyendo. No se enfocó en el tamaño de su problema, se enfocó en el tamaño de su Dios. No necesitaba un chorrito, un riachuelo, un río, necesitaba una inundación de la bondad de Dios. Un día, su empleador la llamó. Ella había trabajado para esta compañía 30 años. Ni siquiera sabía que ellos supieran del problema. Pero le dijeron, has sido tan buena con nosotros, tan fiel a esta compañía, que hemos decidido que vamos a cubrir la serie de cirugías para tu familiar. $400,000 le dieron. ¿Qué fue eso? Un maremoto de la bondad de Dios. Como una inundación, el favor de Dios la rebasó. Bueno, dirá Joel, eso nunca me pasará a mí. Nunca obtengo una oportunidad y $400,000. Ni le caigo bien a mi jefe. Escuche, no se trata de a quién le cae bien o a quién no. Lo más importante es que le cae bien a Dios Todopoderoso. Él lo ha aceptado, lo ha aprobado, ya lo ha rodeado de su favor como si fuera un escudo.
La promoción no viene de la gente, viene de Dios. Siendo bastante audaz para creerlo, Dios tiene maremotos de bendiciones, tiene inundaciones de favor en su futuro. Esto le pasó a un miembro de nuestro personal. Craig y su esposa Samantha tienen un hijo de 9 años llamado Connor. Connor es un jovencito guapo y divertido. Tiene autismo. Cuando tenía 5 años, nunca antes había hablado un párrafo completo. De hecho, en realidad no hablaba en oraciones completas. Hablaba una frase o dos aquí o allá, tal vez 2 o 3 palabras juntas, pero no mucho más que eso. Día tras día, Craig, Samantha y sus demás hijos hablaban en fe a Connor, diciéndole, lo puedes hacer todo en Cristo. Eres más que un vencedor. Esperaban una inundación del favor de Dios. Cada noche, antes de acostarlo, ya sea Craig o Samantha, subían y le leían un par de libros con Connor y orarían juntos para meterlo en la cama. Una noche, Samantha acababa de leer y orar, estaba por salir del cuarto, y oyó a Connor empezando a hablar. Escuchó con atención que estaba hablando muy claro y fluido. Corrió por la cámara de video y grabó el primer párrafo completo que Connor había hablado. Estaba diciendo, esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Él citó esta confesión que hacemos al principio de cada servicio, palabra por palabra. ¿Qué fue eso? Como una inundación. El favor de Dios rebasó a Connor. Craig me dijo que cada semana se llevan a casa un DVD de mis mensajes y que Connor los ve vez tras vez. Cuando prendía las caricaturas, las veía por solo 5 o 10 minutos, pero veía mi mensaje completo de 30 minutos una y otra vez. Le dije a Craig, cuando un niño de 5 años me escoge a mí en vez de a Barney, esto me hace sentir muy bien. Connor aún tiene mucho por recorrer, pero sabemos que lo que Dios empezó, lo terminará. Amigos, Dios quiere liberar una inundación de su poder en su vida. No un chorrito, no un riachuelo, ni un río, sino una inundación de aumento, de sanidades, de ideas. Algunos de ustedes están creyendo muy poco. Se han conformado pensando que han alcanzado sus límites, que su hijo podría no aliviarse nunca, que usted nunca podrá vencer ese obstáculo. No debe prepararse. Puedo ver algo en su futuro. A través de los ojos de mi fe, puedo ver un maremoto que viene en su camino. No es una ola de derrota, de rupturas difíciles, de más de lo mismo. No, las cosas han cambiado. Es una ola de aumento, una ola de favor, una ola de sanidad. Es Dios liberando su bondad como una inundación. Le ayudará a vencer ese obstáculo. Va a causar que logre sus sueños. ¿Por qué no se atreve a creer? Si piensa en chorritos, va a recibir chorritos. Si piensa que el problema es muy grande, esto lo mantendrá derrotado. Si tan solo pudiera pasarse a la fe y empezar a pensar en una inundación, Dios le podría mostrar una. Si pensara en desbordamiento, Dios lo podría llevar a desbordarse. Si se atreviera a pensar en un maremoto, entonces Dios podría liberar un maremoto de su bondad en su vida. Hace unos años estábamos comiendo en un restaurante. Nuestro hijo Jonathan estaba con nosotros. Ahora ya tiene 17 años. Tendría unos 11 o 12 años entonces. Y cuando íbamos a ordenar, Jonathan le dijo al mesero, yo quiero un bistec. El mesero le preguntó, ¿lo quieres de 180, 300 o 420 gramos? Jonathan no lo pensó 2 veces. No vio el menú para revisar el precio. No me preguntó si estaba bien. Dijo de inmediato, quiero el de 420 gramos. Cuando se trata de comida, Jonathan no espera un chorrito, un riachuelo, un río, sino una inundación. Jonathan no solo tiene un gran apetito, sino sabe quién es su padre. Sabe que quiero ser bueno con él. Esa es la forma en la que debemos ser con nuestro Padre Celestial. No tenga una mentalidad pequeña. No tenga una visión angosta y limitada. Demasiadas personas piensan que están molestando a Dios, que no deberían esperar mucho. Dios, no espero salir de este problema si tan solo me ayudaras a soportarlo. Dios, no creo que llegue a conocer a nadie bueno ni que me enamore y me case. Si solo me puedes ayudar a no estar muy solo, sería bueno. No está pensando en chorritos cuando Dios tiene una inundación. Está pensando en apenas arreglárselas cuando Dios tiene en abundancia. Está pensando en 180 gramos cuando Dios le tiene 420.
Si usted creyera mucho más, Dios actuaría mucho más. Debe hacer lo que hizo Jonathan. Acepte el desafío y diga, Dios, sé que controlas el universo. Y aún así, soy la niña de tus ojos. Soy tu posesión más preciada. Dios, tú dijiste que anhelas ser bueno conmigo. Así que te doy gracias por una inundación de tu favor en mi vida. Cuando liberas su fe así, a raudales, en formato de 420 gramos, Dios no lo mira y piensa, ¿de qué estás hablando? ¿Quién se cree que es? No se lo merece. ¿Qué tipo tan atrevido? No, eso hace a Dios sonreír. Él dice, voy a abrir las ventanas del cielo y voy a derramar no un riachuelo, ni un chorrito, ni un río, sino una inundación de mi favor, de mi bondad, de mi misericordia. Isaías dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí para anunciar el día cuando el favor gratuito de Dios abonde profusamente. Fíjese en la palabra que usa para describir el favor de Dios, profusamente. Eso significa apabullante, con excesiva abundancia. Él hablaba de esta inundación de favor. En ese tiempo, la gente vivía en una sequía. No había agua. Isaías llegó con esas buenas noticias. Ha llegado un cambio. La sequía va a llegar a su fin. El favor viene como una inundación. Estoy seguro que hubo quienes pensaron, ¿de qué hablas, Isaías? ¿No está pasando nada aquí? ¿No hay ni una nube? ¿Está tan despejado, azul, seco y caliente como ha estado los últimos 3 meses? Se perdieron la ocasión de ver el favor gratuito de Dios abundar profusamente. No permita que ese sea usted. Como Isaías, he anunciado hoy que viene una inundación del poder de Dios. Favor como nunca antes lo ha visto. En lugar de estar abrumado por las cargas, estará inundado por las bendiciones de Dios. Pero la clave real es, ¿puede recibir esto en su espíritu? Es fácil pensar, esto no es para mí, Joel. No veo que esto está pasando, nada diferente. Lo intenté antes y no funcionó. He pasado por muchas cosas. Ese pensamiento negativo detendrá la inundación. Dios actúa donde hay una actitud de fe. Cuando uno cree, todo es posible. El enemigo no puede parar esta inundación. Él no tiene tanto poder. Otra gente no la puede parar. El único que puede es usted. Usted controla su destino. Dios está a su favor, el enemigo en su contra. A usted le toca lanzar el voto decisivo. Estoy pidiendo que le quite los límites a Dios. Él quiere hacer algo nuevo, algo asombroso en su vida. La batalla real se lleva a cabo en nuestros pensamientos. Los que dicen, no, va a suceder, ya estás muy viejo, has cometido muchos errores, nunca te aliviarás, nunca realizarás tus sueños. No, este es el día cuando verá el favor de Dios abundar profusamente en su vida. Dios tiene inundaciones de bendiciones en su futuro. Tiene maremotos de aumento, gozo, sanidad y misericordia. Hágale un espacio a esta inundación. Póngase de acuerdo con Dios. Pablo oró en Efesios que los ojos de nuestro entendimiento fueran inundados con luz para conocer el futuro asombroso que Dios tiene guardado. Es interesante que Pablo usó la frase, inunde de luz. Pablo había experimentado una porción de esta inundación, pero vivimos en días mejores que Pablo vivió. Este es el día que Pablo declaró que veríamos la incomparable grandeza del favor de Dios. Pablo estaba diciendo, he visto un nivel de la bondad de Dios, pero el día en el que estamos, veremos la bondad de Dios como ninguna generación la ha visto antes. Le puedo decir, Victoria y yo hemos experimentado esta inundación del favor de Dios. Nos ha abrumado con su bondad. No estoy presumiendo a Dios. Dios nos ha llevado más allá de nuestra educación, nuestro talento, más allá de nuestra preparación. Él ha desatado su abundancia, su sabiduría y su favor en nuestra vida. Puedo pensar en un par de claves principales. Debe mantener a Dios en el primer lugar en su vida. Hónrelo. Trate con los asuntos que le traiga la luz. Manténgase abierto y dispuesto siempre a cambiar. No tenemos que ser perfectos. Todos tenemos defectos y debilidades, pero debemos estar creciendo. Debemos estar progresando, mejorando. La segunda cosa es que aprendamos a quitarle los límites a Dios. Como Jonathan, pidamos los 420 gramos. Creamos en grande.
Hagamos oraciones audaces y vivamos con esta expectativa de que Dios tiene inundaciones de favor, de sabiduría y de bondad en nuestro futuro. Mi oración para usted hoy es que los ojos de su entendimiento sean inundados con luz, que sepa lo mucho que Dios lo ama, qué tanto está a su favor y qué futuro tan asombroso le tiene guardado. Mi oración es que la fe llene sus corazones, que levante su nivel de expectación y que vean la bondad de Dios como nunca antes. Como Isaías, he anunciado que está bajo un aviso de inundación. Ahora necesita prepararse. Está a punto de ver el favor de Dios abundar profusamente en su vida. Y ya que ha honrado a Dios, ha sido fiel, ha dado, ha servido y ha sido bueno con los demás, creo que las cosas han cambiado a su favor. De pronto los sueños se cumplirán. Verá la incomparable grandeza de la bondad de Dios. Lo animo ahora. Levántese cada mañana y diga, Padre, gracias por esta inundación de favor en mi vida. Luego salga y espérela. Si hace eso, yo creo y declaro que verá la bondad de Dios abrumándolo. Está entrando a las inundaciones de favor, de sanidad, de sabiduría, de oportunidades, de misericordia. Este año será el año del cambio y el de la inundación en su vida. Prepárese, viene hacia usted. Si recibe esto el día de hoy, puede decir amén. Bueno, nunca nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de su vida. ¿Puede orar conmigo? Solo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Amigos, si hicieron esta sencilla oración, creemos que nacieron de nuevo. Busque una iglesia donde se enseña la Biblia. Mantenga a Dios en primer lugar y Él le llevará a lugares que nunca ha soñado.